Tisch räumst du auch ab? Okay. Was sagst du? Was? Da. Hola, hola, mis amores. Hoy es un nuevo día y aquí desayunamos. Y aquí está Maya pintando con Sofía. Sofía le está enseñando a hacer caritas. Y aprendió de una vez. Yo estaba armando mi mesa de nuevo. Mira, ella se va a hacer línea. Una estrés, miren. Y yo estaba armando mi mesa porque ya está seca. Y estaba poniéndole las manecillas, poniéndole los fondos a las gavetas. Y ahora vamos a poner los cables. Sí, que aquí están, ustedes saben. Mira, ella hace las cejas, los ojos, ella hace todo. Ay, imagínense cuando ella está en el kinder. Esa es mamá. Esa es mamá, sí. Eso es un baby, pero yo no sé qué baby, porque mamá ya no tiene baby. Tú eres el último baby. Ya estamos casi terminando de las renovaciones. Ahora falta cambiar los... esto para encender la luz, no sé cómo se llama en español. Mi esposo lo está preparando. Son del mismo color, son blancos, pero son nuevos. Que esos estaban aquí cuando nos mudamos y no los cambiamos. Y pensábamos cambiarlos con el tiempo y ahora es que vamos a cambiar. Ahí está Alice jugando en el cuarto de Maya. Y ya yo terminé al fin de ordenar la mesa con todas mis cosas. Y aquí tengo este para mouse. Es en realidad una revista, pero me parece que se ve bonita, chulita, así. Pero en ocasiones el mouse no rueda tanto con este, entonces yo tengo esta parte aquí para ayudarme cuando esté trabajando y quiera trabajar y que funcione, ¿ven? Funciona muy, muy rápido. Y sin él, funciona más lento. ¿Ven? Como que más lento. Eso. Si mi cámara bien alta, no sea que ustedes saben cómo es, aquí tengo que ponerlo muy alto. Y mis revistas del momento. Y la agenda la tengo que armar. Ok, mis amores. Ya yo estoy en armar mi agendita. Sí. Ahí vamos. A mí me ha gustado cómo ha quedado. Sí. Y las manejitas se ven tan dulces. Sí. ¿Pasmaste? Maya se está maquillando con Sofía. Enseña tu dedito que dije que se cortó. Las mitad Hansen. Sí, que dije que se cortó. Ya ustedes saben, me busco ponerle una. ¡Bájate de la mesa! ¡Ay, miren qué bonito los ojitos de Maya! Maya, estate tranquila para que te vean los ojitos. ¿Cómo se llaman? Ah, Hazel. Son como marrón miel. Verde con miel, algo así. Abre los ojitos, Maya. ¡Ah! ¡Los Henry! ¡Ya, odio eso! ¡Ay, mis amores! Miren, Sofía ya se preparó. Ella se hace su maquillaje ya ella misma. Porque ella se va para una fiesta hoy en la noche. Con sus amigas. ¿Sí? ¿Te has gut gemacht? Ja, also ich wollte fragen, ob du mir ein bisschen Lid schauen, weil ich sehe okay. Noch so. Ah, sí, a mí que le haga sombra y todo eso, sí, claro, vamos a eso.
esto. Den grünen Stift. Den habe ich, benutze ich nämlich. Das ist sehr gut für dich. Ja, ich weiß. Ach so, für Rot. Ja, nee, ich habe keinen mehr. Ich muss. Deine Bude? Das weiße. Ja. Ich sehe. Dann mache ich nicht so dunkel für dich. Was hilft das eigentlich? Hm? Das Pudo, das ist nicht glänzt. Nicht glänzt so. Ich brauche nicht so viel Kontur. Hüppula. Ich brauche nicht so viel Kontur. Ein Hobby. Dunkel sein, das sieht man leider nichts. So, nee, später. Das sieht man schon. Nee, echt? Im Dunkel sieht noch besser. Weil dann sieht man die Dimension von dem Gesicht. Ja. Ich hab gesagt, du bist das letzte Mal. Mhm, das war so dunkel. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht. Mit Schwarz, glaube ich, oder so braun. Ja, ich weiß schon. Vielleicht ist so. Bitte. Was? Bleibt das so weiß okay. Von jetzt so? Ja. Ja, echt. Mhm. Das ist, was du wolltest, oder? Mhm. Jetzt machen wir dann... Stift von mir hinmachen. Bitte? Den Stift von mir, das der von... Den haben wir letztes Mal auch drauf von... Ja, aber wir machen den, den dauert sehr lang und wenn du dann irgendwie siehst, dass es ein bisschen weggeht, dann mach die andere, die sind sehr ähnlich. Ja, okay. Jetzt kommt der Glow. Oh. Oh, das ist richtig geil. Mhm. Weil der ist auch kuss-echt und die dauert Stunden, Stunden, Stunden. Mhm. Kannst du trinken? Oh, kannst ja, du essen? Die gehen nicht weg. Fertig. Hier kannst du dich deine Wimpern, wenn du noch mal ein, noch einmal willst, weil die gefällt auch ganz schön. Mama, ich will nicht auch. Ja, dann muss ich noch mal nach. Ja, mach noch mal, weil die gefällt. Das Auge. Echt? Das ist für die Augen? Ja, aber es wird werden bei. Hallo. Hallo, wie ist es mit dem? Ich bin da. Miren esto. Yo estaba maquillando a Sofía y Maya vio y ella quiere que mamá también le ponga algo a Maya. Vamos a ponerle a Maya. ¿Ustedes creen? Maya, ¿cómo? So. La brocha está limpia y ella cree que tiene algo. Ay, no, pero mira, la pielcita de ella se le nota algo. Vamos a ponerle un cachetico rojo a Maya. ¿Qué hay, Maya? Ay, vamos a ponerle polvo, polvo, Maya, puda. Un momento. Y es puda. Oh. Sí. Mami, ¿es augen test? ¿Tú quieres irlo a augen? Test como a. Sí, ella quiere que yo le ponga máscara. Sofía. Pero vamos a poner esta. Augen test. Sí, ella quiere de eso. Voy a poner una que está seca. Ok. Un ¿con? Ella quiere que yo le dé huerido algo. Oh, wow. Guck, noch so, noch so. Nee, Augen auf. So. Ja, wow. Guck mal. Oh, wow. So, wow. Hm. So, jetzt A. Yes, ah, Moment. Du nimmst A. Das Sofía. Igual que Sofía quiere, oye. A ver, dale, Masipa. Si dile a la gente, mira, con tu nariz, moja. Ven, ponete aquí. ¡Ay! Mamá no puede ver bien. ¡Ah! ¿Y ahora qué tú quieres?
Ja. Wow. Ella que, porque ella lo que quiere que se le vea, es yo sé. Mira, eso se pone en los ojos. Mi daddy is the super Spider-Man. Sí, así. Como mamá. Vamos a ponerte un espejito para que vea. ¿Y a dónde tú te vas a poner eso? ¿Te vas a dañar el maquillaje que mamá te hizo? ¿En de agua? ¿En los ojos, mamá? Miren. ¡Ay! ¡Pero abre los ojos! ¡Agua! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, ni! ¡Masu! ¡Ay! ¡Mal! ¿Las uñas como? ¿Tienes un open test? Ya, más test que el día de hoy. Ay, Dios mío, ahora sí fue verdad. Ahora quiere ella que yo le ponga máscara en la pestaña. Ven, mira para arriba. Wow, sea. Sí, ok. Ay, Dios Padre, pinta el labio también. Ah, y museo. So. Wow, muy bien. Cook mal. Nejía, nejía, cook. Ah, Maya tiene wow. Un maquillaje. Está diciendo papá. Anda, ven. Pues ya yo te puse. Padre, esta va a ser de las mujeres que se le va a gustar por ese. Mucha vaina. Sí. Ok. ¿Y hay que ponerle de eso también? Sí. Sí, de eso. ¿Moment? ¿Más? ¿Cómo llama? ¿Ya? ¿Uf, mam? No, es mi ten finca. So. ¿Cómo llama? So, ok. ¿Qué ustedes creen si yo hago un video de Maya se maquilla? A ver lo tuyo que ella va a hacer. ¡Ay, pero no te ponga tanto! Muy bien, muy bien. ¿Es ok? Porque se ha puesto como tres capas, suerte que un rosadito claro. Ok, muy bien, wow, enséñaselo a papá ahora. Ahora dice mi esposo. ¿Vale? Ya está, el toyo aquí. Oye, enséñale a papá, papá está aquí comiendo. Ah, no, ella ni caso, ya lo que vino fue a comer. Siéntate, Maya, Maya, he's sexy, ya. Yeah. Alita de pollo que hizo mi esposo. Du musst den Stuhl haben. Und wie ist deine Schminke jetzt? Lass mal sehen. Miren lo que encontré yo a este hombre, claro, dándole a lo suyo. Ay, mis amores, ya Sofía se fue. Yo me voy a poner aquí a terminar lo de mi agenda que empecé y lo dejé para arreglarla a ella, que se tenía que ir ya, que la iban a pasar a buscar. Y ustedes no se pueden imaginar en lo que está mi esposo. Sí. Vean eso. Él hizo unas alitas de pollo y yo pensaba que era la cena de él. Me dice, no, no, eso es un aperitivo. Yo voy a hacer una pizza esa en la noche ahora. O sea, son las 5 y pico, van a ser las 6. Y a él va a hacer una pizza de carne molida es esta. A ver si se las muestro. Sí. La masa la compra lista. Viene una masa para pizza en el supermercado lista. Entonces él, la salsa, relleno y todo lo hace él. Él sazonó la carne molida, la cocinó primero con cebolla y condimento. Y entonces le hace la salsa con tomates picaditos. Y cose la salsa y todo eso. Pero yo no lo supe porque yo estaba, ¿cómo se llama? Estaba maquillando a Sofía. Y fue cuando salgo, me encuentro pues que el hombre está en lo de él, en la cocina. Este hombre es increíble con su cocinadera.
Y ahora se pueden imaginar entonces lo difícil y complicado que es para mí llevar una dieta con una persona así, un cocinero a las 24 horas del día en la casa. Menos mal que él se va el lunes ya y ya yo voy a pasar esta semana con bien, voy a sobrevivir. Mis amores, aquí estamos mi esposo y yo porque estamos organizando gavetas. Mi esposo viene y me trae esto y me dice, mira, esto es el álbum, un álbum, bueno, de fotos escolares. Imagínense ustedes, miren. 1988. Ajá. Ay. Y entonces estamos jugando un jueguito. Él me dice, a ver si tú sabes cuál soy yo. A ver si ustedes saben cuál es él. Ay, que no se puede beber. ¿Cuál es él? Ajá, ese mismo. Ah, miren, en su época. Ah, baby. ¿Vi albas tú da? Subí mal eso. Ya, 13, 14, algo así. Ah, mira lo que puso. En mi cuarto, en 1990. Ah, bueno, más o menos yo le voy a poner la edad que tenía entonces ahí. Tenía 15. Tenía 15 exactamente, si no me equivoco. Ajá. Ay, en la clase 7. Pero yo no quiero hacer un video con fotos viejas de nosotros así. Pero esto es así más o menos para que ustedes vean más o menos. Ay, baby. A él le encantan ver fotos viejas y mostrarme también. Estas yo no las había visto. Ay, miren. Ah. Él estaba trabajando en un trabajo de... ¿Cómo se llama? Ferien Job. Ay, no me acuerdo. Sí, pues, en esa época fue que él aprendió a reparar autos. Ah, porque repara autos y todo también. Bueno, pues en esa época fue. Ok. Ok, aquí pintando un auto. Ay, que no se puede ver bien por el reflejo. Bueno. Que mi esposo ha hecho de todo en esta vida, por eso que él sabe hacer tantas cosas. Ay, no, pero esto sí es una reliquia. Ay, miren qué lindo, mi esposo, chiquititito. Dios mío. El tiempo pasa. Miren esta. Estos son los abuelos de mi esposo. De parte de su papá. Y esa es mi suegra. Y esa es mi cuñada. Cuando era pequeñita. Toda la vida ha tenido pelo corto. Desde chiquita hasta hoy. Y aquí está mi suegro. Mi queridísimo suegro. De vacaciones con ellos. Esa es mi cuñada y ese es mi esposo. Ay. Ahora quiere mañana que mamá la cargue. Sí, el trabajo de la agenda siempre se demora. Sí. Mañana quiere que mamá la cargue. Cuando viene a ver si quiere dormir. ¿Quiere dormir? ¿Esto me oye? ¿Se me oye? Ya. Ya. ¿Es bien? ¿Es bien? Maya dije que huele mal la pizza. Mi marido enseñándole la pizza a Maya porque ella le encanta. Maya, ¿qué es eso? ¿Vas a estés? ¿Vas a estés? Mm. No, eso no huele mal, Maya. Ok, mis amores, ya la pizza está. Yo me voy a comer un pedacito para acompañar a mi esposo. Ya eso va a ser por mí todo, pero por mi esposo seguramente que no. Mm. Uh-huh. Sehr gut. Mm. Este hombre le encanta la comida. Oh, oh. Oh, caliente. Ok, mis amores, aquí estaba yo viendo a la doctora Polo. ¿Qué hora es? Son las 6:30 de la tarde. Y voy a dejar el blog del día de hoy hasta aquí, esperando que les haya gustado. Un día así como hoy, vamos a seguir en un blog más el día de mañana. Hasta la próxima. Ah, se va a quemar. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima.